sé por qué siempre me pasa. Porque no confía en mí. Yo no sé. Yo solamente quería arreglar las cosas. Siempre tiene que pensar lo peor de mí. No sé por qué nunca dice las cosas tranquilamente y arreglamos todo como gente adulta. Siempre tiene que buscar un motivo para hacerme leña siempre. Pero si lo amo, si lo amo. Yo le digo que no porque él siempre está listo. Por eso le digo yo que ya no siento nada por él, pero sí. Yo lo amo, mi tesoro. Después de todo lo que me hizo, viene diciendo que él no ha hecho nada. ¿Qué? Viéndolo yo con mis propios ojos, él lo niega todo. Igual, a pesar de todo lo que me ha hecho, pues yo lo sigo amando. Es tan lindo mi bebé. Pero bien, voy a seguir caminando. Tengo que seguir el camino. Es que ya usted no sabe lo que a mí me pasa. Yo estoy preguntando porque no me dice cuando digo que me llore. Vaya. Le voy a contar todo. ¿No crees que este? Que ya no. Lloramos. Por eso, pero... ¿Qué le pasa? Digo yo, dice. Pero ¿por qué ría nada más? Ya me reí. Va, mire, le voy a ser sincero. Ya lo paremos y ya me duele estar aquí sentado. Vino Darwin. Yo con Darwin pues estaba... practicando. Viene la Olga y como usted sabe que no se lleva, hombre. Viene y me vino a reclamar todo y me vino a decir un montón de cosas a mí. Me dijo por que conmigo. Culpa de Darby, no. Porque le estaba contando. Porque le estaba hablando a Darby. Y realmente pues estábamos haciendo un trato con Darby. No era nada malo. Y viene y me vino a romper una pelada. Sin saber de qué es lo que estaban platicando. Y allí viene, me vino a jampar mi perla de cara y me vino a sinvergüenciar todo. Y la de Noemí también. Ay, porque usted como que no amara. Y yo lo sé que la ama. Pues. Va.
Y usted sabe que cuando uno ama, yo un también. Desprecio que le hacen a uno, ¿no? No, no es eso, usted se va a morir. Yo también amo. ¿De quién ama usted? Pero lógicamente una persona. ¿A quién ama usted? Dígame ahí en confianza. Ya en confianza. Espera, luego quita esto. Yo sí lo tengo. ¿A quién realmente usted ama? ¿Quién que acaba de acercar? Ya estamos pelando los dientes. A José. Hasta, ya, hasta sudando, ¿eh? A José. Pues sí, la, sí, la, la, pero si la ama, pues explique lo que estaba pasando y si ella Qué galán que entendiera. Lo que está pasando y para arreglar las cosas. Sí, Alan, que ella fuera así, que entendiera las cosas. Ella viene pero, solo a pelarme la cara. Pero usted inténtelo. Que no se puede. No se puede, pero igual, si ella sí quería, así la voy a dejar y yo no la vuelvo a buscar. Es que sí, yo la amo. Y yo la amo con todo mi corazón. Créame. Yo estoy súper enamorado, pero si usted no me entiende. ¿Cómo es eso que la ama, pues, ah? Es que es verdad, y la amo. ¿Qué pasa aquí, Diana? ¿Qué le pasa? Yo buscándola. Porque yo la amo a usted y oigo que este le está diciendo, es que la amo. Pero ven. No me está diciendo a mí. Ve que, no, yo he escuchado bien clarito. Ve, pues. ¿Ve que le dije? ¿Así quiere que dé explicaciones yo? Mire. ¿Usted está fijando? La verdad, usted no escucha bien las conversaciones para después venir a decir. No, yo escuché cuando le dije. Y además. Es que yo la amo, entienda. Pero no a mí. Y además usted no la está celando porque no está con usted. Ay, ¿usted? ¿Qué está haciendo aquí? Pues no, con no, ella. Pues, platicando nada más y hablando con ella porque uno sí necesita. Y para que usted quiera una persona, oiga bien. No me señale. Pues lo señale, ¿qué me va a decir usted? Y con los dos si quiere. Mire, maestro, te voy a decir una cosa. Dos, dígame si quiere. Va, dos cosas. Va, dígame. Usted no se meta con mi esposa. Ya dijo varias cosas. La otra, busque usted a su hembra y enamórela. No ande enamorando a otra mujer que no es suya. ¿Qué más me va a decir? No me está enamorando, ya le estoy. Pero es que diciendo, yo oye cuando este indio le dijo. Mire pues, yo no me voy a decir nada a usted. No necesito de nadie más. Mi amor, no la esté tocando, que ya no sea. Ay, ¿por qué me nacen los celos? Si sí están casados, ¿cómo quiere que no me cuente? ¿Cómo quiere que yo le haga caso a usted si viene a armar todo eso? Pero es que yo oye cuando este le dio a usted, jamás lo va a llevar a nada. Que me ama a mí. Vaya, ¿cómo quiere que yo le crea y usted no me cree cuando yo le explico? Venga para acá, Anita. No la toque. ¿Cómo le explico entonces? Venga para acá, aquí usted no le hace. Pero no yo oye cuando este indio le dijo, es que yo la amo. Pero es que no me ama a mí, el indio, hombre. El indio, si el ama a la Olga, no me ama a mí. Y él me está contando los problemas que pero, él tiene mire, con mire, él. Mire, Anita, le voy a pedir un favor. No le esté dando explicaciones a este, no le vas a ver de mi vida personal. Me ama. Ni tampoco lo que le está pasando a usted. Además. Mire, mi amor. Si me amara, no hiciera todo esto. Estoy escuchando lo que le están diciendo, ¿verdad? Después se va a arrepentir. Y va a terminar llorando. Es que entienda que por eso existen las confusiones. Pero, pues, en todos modos, yo la regué. ¿Sí? Vale que se dio cuenta. Cállese, no me diga nada. Perfecto, usted. De nombre, quizás. Y nadie es perfecto. Maestro, no se meta. Dios, señor. Yo estoy peleando lo que es mío. Y venga para acá mejor. Sí, ya sé que. Esta camisita le queda bien bonita, va. Ah, gracias. A mí, es que a mí sí me luce. Es que, óigale, pues, cómo lo provoca uno y cómo quiere que uno. Si yo soy. Hey, maestro, va que a usted no le gusta, va. Pues claro, va, yo soy no, fino. Vaya, entonces. Yo soy fino. Sí, mire, fino. Mi amor. Como que tengo caído fino, así, pero fino la cara, todavía es ilusa. Y la suya también. Es que mire, pues mi amor. Esta camiseta está bonita. Pues claro, yo me pongo ropa fina. Sí, mire, mi amor. Mire, mi amor. Es que nada. Es que yo sé que no entiende, que no quiere nada. Mira, maestro. Que no entiende, que no quiere nada con usted. Puchica. ¿Ah? Usted es bobo y va a perder el amor de su vida. Y no me le está diciendo bobo usted. No me está diciendo bobo. Que te amas a él. Usted no lo entiende, pero no, ahí viene hermano. Yo lo entiendo, lo que no me gusta es que alguien se quiera sobrepasar con es usted. Que no se estaba sobrepasando. Chepito, te voy a ser claro y sincero.
Y escúchame bien, Josecito, hasta Josecito le, le digo yo. No, es que yo no soy payaso. Oiga, y se lo voy a decir bien claro, que no entiende que esta mujercita que está aquí, ella todas las noches piensa en usted, todas las mañanas y todos los días, porque de usted, señor, está enamorada. ¿No entiende? Y se lo acaba de decir. No, y no entiende. Dije, yo estoy enamorado de Olga. Arréglenlo, porque mejor me voy. Váyase, pues. Mira, mi amor, es que... ¿Cómo fue? Es que usted no entiende. Pero si usted yo le digo, usted me hubiera visto así platicando con alguien, usted lo mismo hubiera pensado. Mayormente cuando yo vengo y escucho yo. Pero ya me quedó claro, mi amor. Disculpe. Pero no me puedo, porque ahí viene de celos y todo eso hay. No, mi amor, ya no lo vuelvo a hacer. ¡Ay! Hola. No saben ustedes qué le habrá pasado a este árbol. Allá nos encontramos en otro. Así llevaba los bombillos, así llevaba el pelo. Una sarta. ¿Cómo qué? Una gualcachilla lo llevaba. Una sarta se pasó llevando. Mira, Chepito, yo lo que te recomiendo es que no seas así, mira. Si tenés que pedirle perdón, yo me voy también. Si tenés que pedirle perdón, pedirle yo me voy cuando me digas nada, que ni bien lleva su relación. Mira, ve, mira, ve. ¡Cosen! Tarde o temprano la gente va a dar cuenta de cuánto nosotros los amamos. Sí, ellos pues. Y la verdad, lo que ellos digan también, pues, no importa. Sí, si ellos no quieren arreglar sus problemas, pues, es que son ellos, pero vosotros somos otra que cosa. Que yo la quiero mucho. ¿Y qué? Hasta serenata, mi amor, los han puesto. ¿Verdad? Eso no nos importa, ¿no? Sí. Que nosotros sí. Nos queremos. Hola, Mauricio. Ay, Mauricio. Vienes a mocosita. Mire, Laura. La perdón, Laura. René, ya la perdonó, René. Ay, esas cosas, niña, usted no las entiende porque está chica. Óigame, pues, Laura. Tanto que le ha mentido. Laurita, callada, se mira bonita. Pero mire, cuando le agarras habladera, usted está chiquita. Está coqueta. Usted ahorita es un feita. Se pela las bombas, miren. Ay, es que igual a las suyas. ¿Cómo la, la va a perdonar? No me quedes tan ahorita porque estamos enfrente de la niña. De la niña. Ay, y ella, pues. Son... Mire, Laurita. Usted nos puede decir todo lo que quiera. Y al principio afectó lo que usted nos dijo. Pero ahora, todo lo respingan así. ¡Uy, chale! Ay, no, después de que tanto que le hizo. Y el otro chiquitillo que anda con usted para arriba. Por ahí está brillando, por ahí está escondido. ¡Ay, se quedó! ¡Hoy la dejaron solta! ¡Sola me dejaste! ¿Qué pasó con su, amiguito? ¡Ay, qué pasó con mi bebé! Sí, seguimos siendo amigos. Sí. Pero lo bueno es que nosotros no andamos mintiéndonos como otros que la gente. No se miente, y que no solo son amigos. ¿Cómo que ¿dónde está? Pues, se le quedó solo. ¿Dónde está su amiguito? Y esa gallina se le quedó sola, se quedó. Venga, que se quede sola. Sola. Este niño, es como este Bobby que no está aquí. Como David no tenía que andar, me tenía que ayudar y él no. Me da rabia y no.